Argentina está realizando vuelos en una suerte casi hasta de puente sanitario hacia China. Son vuelos muy particulares, una ruta que nunca había realizado Aerolíneas Argentinas. Hay todo un debate allí si era el primer vuelo. No, la verdad que como empresa es el primer vuelo a Shanghái, porque el vuelo anterior había sido en su momento el de Héctor Videla, pero casi fue una prestación de servicio, porque era un vuelo de Cancillería. Es un vuelo, insisto, muy particular, donde no bajás a tierra, te quedás en el avión, van cuatro tripulaciones, que son algo así como casi 60 horas entre ida y vuelta y entre la escala técnica en Auckland. Es lo que se empezó a hacer para empezar a traer rápidamente productos desde China. Entre los vuelos que se realizó, uno de los vuelos tenía una pilota, no sé si piloto, pero sí. Pilota, qué sé yo. Fernanda, ¿cómo estás? Antonio Laje saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Antonio. Bueno, contame, vos estuviste en el último vuelo, ¿no? Sí, llegamos ayer a la mañana. Bien. Contame cómo es ese vuelo. Estás 3 días en el avión, ¿no te bajás? Estás los 3 días, sí. Los 3. Casi 3, un poquito más. ¿Te tocó qué tramo? Mirá, volamos todos en todos los tramos en lo que es la etapa de crucero y después para aterrizajes y despegues se dividió entre las 4 tripulaciones técnicas. Yo participé en la llegada a Buenos Aires. ¿Cómo te avisaron? Son voluntarios ustedes en estos vuelos, ¿no? Sí, si vos no querés hacer estos vuelos por el tema del COVID, tenés la opción de hacer tu descargo y decir por qué no lo querés hacer. Y, o sea, en un principio todos los vuelos de repatriación... Claro, sí. Yo siempre fui voluntaria, entonces como que no tenía que llamar para estar disponible, siempre estuve disponible. Hice un par de vuelos de repatriación y mientras estaba acá en la siguiente cuarentena, me llamaron para avisarme que hacía este vuelo a Shanghái. Me enteré una semana antes. Bueno, te subís al avión, obviamente me imagino toda la parte ejecutiva queda reservada a los tripulantes. El resto va todo después con la carga. Va todo con la carga, sí. O sea, hay carga en bodega y en lo que es la cabina de pasajeros de la parte de turista. Bueno, ¿y qué haces en el vuelo? Nada, porque ¿cómo haces para estar 3 días adentro de un avión? Mira, lo más importante es la gente, el equipo que se forma. Y la verdad que fue todo muy fácil, fluyó. Nos repartimos muy bien los horarios, cosa de que todos podíamos descansar lo suficiente para que en el momento que nos tocara estar volando estuviéramos muy bien, así que la verdad que fue todo por suerte. ¿Se conocen todos de volar? Porque lo que mismo, por ejemplo, en cabotaje no, hay muchas veces que las tripulaciones se cruzan, no sé si al año o al... en internacional, con toda la gente que vos volás, gente que ya volaste, recién ahora te cruzaste con alguien, porque se tiene que conocer básicamente por esto. Sí, con la mayoría ya había volado, con muchos había volado también en cabotaje, yo volé 7 años de cabotaje y ahora estoy cumpliendo mi 7º año en internacional, o 6º, ya perdí la cuenta, pero sí, nos conocemos, por ahí no habíamos volado juntos, pero sí nos conocemos, sí. ¿Y cómo es trabajar con tantos hombres? Mira, la verdad, está bueno. ¿Viste? Sí. ¿Y todo Laje? No, la verdad es que por lo menos yo tuve una buena experiencia en esta oportunidad, porque nunca estuve tanto tiempo, tantas horas encerrada en un avión con todos mis compañeros, ¿no? Pero la verdad que estuvo muy bien, nos llevábamos muy bien, fue todo, ya te digo, todos muy amables con el otro. Si acá vos no tenés un poco de empatía, se hace complicado. Sí. No sé en internacional, en cabotaje tenés algunas mujeres, pero ¿cuántas no hay muchas, la proporción no hay muchas, la verdad que 90 días. En cabotaje en este momento hay 4
hace como 26 años, en Torcuato. En Torcuato. Espectacular. Sí. En ese momento, le contamos, te voy a contar a la gente, en ese momento, porque ahora hay tanta traba, pero vos llevabas con el auto al lado del avión. Tal cual. Hoy no puedes hacer nada de todo. Era un aeropuerto internacional, Torcuato. Era un aeropuerto internacional y era todo muy familiar también. Y no había tantas restricciones. No, pues te llevabas con el auto al hangar directamente. Tal cual, tu día transcurría en el aeropuerto. Sí. Ahora, pero, Fernanda, 26 años atrás, ¿tu familia es de mucha gente de tu familia, parientes que hayan trabajado en el sector aeronáutico, o fuiste de las primeras? Porque me imagino 26 años atrás, si hoy hablamos de cuatro mujeres pilotos en la empresa, en ese momento debe haber sido algo completamente extraordinario lo que querías hacer. Sí, éramos pero muy poquitas, muy poquitas. Creo que Antonio conoce, estaba. Yo soy de la época de Ana Maluf, creo que Antonio la conoce. Ana y Eliana, las dos hermanas. Claro, después. Sí, Eliana empezó después. Pero sí, soy más o menos de esa época y éramos muy, muy poquitas. La verdad es que mi abuelo era piloto de línea, sí. Él fue del ejército de la Fuerza Aérea, Alas Austral, y bueno, después falleció. No, es que, Fernanda, el 90% de los casos viene por familia, en general. Son pocos los pilotos que no tienen conexión familiar, son los menos, en general es muy familiar. ¿Y vos, Antonio, que sí, vos, en mi caso, vos, no sé. Caso, pero son muy pocos, en general, sí. Siempre tenés un mandato de la generación anterior. No, mandato no, pasa que es fantástico. Encima tener la posibilidad de que tu familia alguien vuele, es imposible que no lo hagas. Lo que pasa es que mi abuelo murió cuando yo era muy chiquita y yo no tengo recuerdos de mi abuelo volando. Mi papá era piloto privado, pero tampoco volaba. Y un día él me llevó a volar y ahí arranqué. Yo estaba empezando abogacía en ese momento. ¿Y ahí dejaste? Ahí estamos poniendo imágenes de Doctor Cuatro. Sí, dejé. Claro, está bien, por la vocación. Dejé, sí. Dejé porque me dijeron, bueno, decidite, porque a mí me gustaba abogacía, medicina, yo quería hacer locución, todo quería hacer. Pero una vez que volás, ya está, no hay forma, no puedes volver. No, y ese es el problema, una vez que volás y ya está, es impresionante. Che, qué vuelo, ¿no? Porque aparte es una ruta, no es la ruta transpolar que tenía antes Aerolíneas, se armó una ruta aparte para esto, por una cuestión de configuración, el avión es un avión diferente. Claro, porque antes iba el 340, iba por iba más al sur, yo no volé 340, yo pasé de cabotaje directo a 330. Y acá vos lo que tenés que tener son alternativas dentro de los 180 minutos de vuelo, que es la habilitación ETOPS que tiene la flota. Entonces, la ruta que nos daba para llegar a las alternativas, por ejemplo, cruzando el Pacífico, por esa ruta. ¿Acá qué hicieron? ¿Van vertical Isla de Pascua, después Fiji, creo van por Polinesia, y después van directamente a Auckland? Ahí sí, ahí tenés siempre 3 horas hacia algún aeropuerto alternativo. Correcto, sí, en todos los tramos. Sí. Sí, y por ejemplo, ¿en Auckland cuánto tiempo estuvieron en Shanghái de escala? ¿Qué haces durante la escala? Porque no te vas a quedar soplado. La escala en Auckland de la ida fue corta, bueno, para mí se me hizo corta. Habrá sido 1 hora y media, ponele. Tengo acá los horarios, porque la verdad que llega un momento que te perdés con los horarios y no sabés cuánto tiempo estuviste en cada lugar. Ahí estaba la ruta. Sí, ponele que habrán sido en ambos casos ida y vuelta 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Por ahí anduvieron las escalas en Auckland, que fueron solo para cargar combustible y despachar el avión. O sea, hacer todo el plan de vuelo y demás. Y después en China sí, estuvimos 5 horas más o menos. Ahí bajamos, nos pusimos los trajes antes de bajar. Todos cubiertos, con traje, con capucha, con anteojos, con barbijo, cubrepies. Igual se quedaron en la plataforma. No podés, no podés alejarte del avión. Claro. No, te quedas en la plataforma al lado del avión. Claro, la idea es no contaminarse en tal caso con nada. Seguro. Entonces, había que tener todos los cuidados necesarios. Y nada, sí, bajamos porque vos necesitás, viste. Sí.
pasaron, la cantidad de pilotos, de línea aérea, de aerolíneas y otras líneas que pasaron por Baires es inmensa, inmensa. Sí, volé mucho tiempo carga yo, pero mucho. Empecé con un King 300, Turbo Commander, Metro. Después tuve una mala racha, después del 2001 tuve 5 años sin trabajo y después, bueno, retomé y pude entrar. Buenísimo. Fernanda, muchas gracias. Felicitaciones, muchas gracias por el tiempo. Ojalá que sigan ganando terreno las mujeres. ¿O no? Sí, la verdad que un vuelo espectacular, Antonio. Y muy emocionante, por cierto, esto sí lo quiero decir, que estábamos todos, si me permiten.